miren chicos, ya tenemos más de 120.000 con botones nuevos y podemos llegar hasta más de 150.000. Hola otra gente, ¿cómo les va? Aquí estamos ya nuevamente en un videazo, tendremos un nuevo bugazo de experiencia. Para ello vamos a la lupa y colocamos 9364-1697-0405. Le damos clic aquí, seleccionar, partida privada y jugar. Ok chicos, entonces, una vez aquí nos vamos. A la derecha, venimos por aquí. Al costado de este banco de accesorios, en la esquina tenemos que bailar. Bailamos y esperamos 10 minutos. Ok chicos, entonces, una vez que estamos aquí, pasan todos estos minutos, ya saben, podemos esperar más tiempo. Yo he esperado exactamente unos 39 minutos, así que vamos a ver qué tal nos va. 39 minutos, ya saben, pueden esperar tal vez 20, 30, 40, 50 o hasta más de una hora. Eso ya depende de ustedes. Le damos botón de AFKXP y a la derecha agarramos este gancho. Salimos por el portal y nos vamos ahora acá, para la izquierda. Arriba, a la izquierda. Y por aquí entonces, en esta esquina aquí abajo, vamos a encontrar este botón de Secret. Le damos y ahora sí, nos vamos primero a la de izquierda, donde está esta casita de madera. Y para este lado de la izquierda vamos a encontrar un botón. Justamente este botón, que sería una galleta de jengibre. A mí no me aparece lamentablemente, pero ustedes tal vez sí. Entonces ese sería el primer botón del mapa. Volvemos aquí al lado izquierdo, parte de arriba. Y tenemos que mirar para abajo. En esta esquina le damos botón de secret. Y de ahí nos tenemos que ir por acá. Pasamos por aquí. Nos vamos por este lado izquierdo. De ahí subimos estas escaleras. Y donde está esta lamparita, nos ponemos aquí encima y mirando para arriba encontramos otro botón más. Como pueden ver, más de 9000 de experiencia, ya estamos en más de 9200, así vamos poco a poco sumando XP. Nos vamos nuevamente a la izquierda y por aquí, a la izquierda, mirando a la izquierda, vamos a colocar 10 escaleras y 3 pisos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10 escaleras y de ahí 3 pisos, 1, 2 y 3. A la izquierda vamos a colocar 7 escaleras, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. A la izquierda nuevamente 3 pisos, 1, 2 y 3. Lado izquierdo 6 escaleras, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De ahí a la derecha colocamos 3 pisos, 1, 2 y 3. Y luego a la derecha 6 escaleras y un piso. 1, 2, 3, 4, 5, 6 escaleras y un piso. Y aquí encontramos este primer botón de construcción del mapa. Ya tenemos más de 17.000, 20.000 y así vamos, miren chicos, sumando mucha más experiencia. Salimos entonces y nos vamos aquí para el lado derecho. Lado derecho entonces vemos este arbolito. Y aquí en el arbolito encontramos este botón de secret. Le damos entonces y luego nos vamos acá. Nos vamos de frente y de ahí tenemos que subir las escaleras del lado izquierdo. Así que a ver, subimos por la izquierda, venimos por acá. Seguimos subiendo, doblamos por la izquierda también. Y aquí vamos a ver estos jarrones. Y por detrás de estas jarritas encontramos este otro botón más. Salimos y nos vamos nuevamente aquí a la derecha. Por lo general hay 3 botones en cada esquina, aunque en otros va a haber 2 o hasta 1. Así que igual creo que tenemos que presionar aproximadamente de 10 a 12 botones. Ahora sí, volvemos a este lugar. Nos vamos por aquí de frente, o mejor dicho, acá arriba. Bajamos donde está esta puerta. Bajamos por aquí también y contamos 1 y 2. En este segundo piso nos enganchamos, abrimos la puerta. Y a la izquierda encontramos este muñequito de nieve, que sería otro botón más. Ahora lo que nos toca sería construir. Así que a ver, nos vamos. Lado derecho por aquí. Y mirando para la izquierda vamos a colocar 11 pisos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 pisos. De ahí a la izquierda colocamos 5 pisos. 1, 2, 3, 4 y 5. Luego a la derecha 5 escaleras y un piso. 1, 2, 3, 4, 5 escaleras y un piso. De ahí vamos a colocar a la derecha 3 escaleras. 1, 2 y 3 escaleras. Y de ahí a la derecha después 6 pisos. 1, 2, 3, 4,
5 y 6. Y aquí entonces encontramos este otro botón más. Ya tenemos más de 42.000. Salimos y nos vamos ahora sí para atrás a la derecha. Así que a ver, venimos acá, atrás a la derecha. Entonces, aquí abajito en esta esquina vamos a encontrar el botón de Secret. Y nos vamos, si no me equivoco, por aquí. Lado izquierdo vemos esta torre aquí amarilla con anaranjado. Subimos por este lugar de aquí, así que a ver, subimos las escaleras entonces. Seguimos subiendo y tenemos que encontrar una puerta, justamente. Vemos esta puerta y a la derecha abrimos esto de aquí. Y después donde está este dispensador sería otro botón más. Entonces, nos vamos después atrás a la izquierda. Venimos aquí atrás a la izquierda y aquí sí vamos a tener tres botones. En el anterior solo tuvimos uno, pero aquí en el arbolito encontramos botón de Secret y vamos a ir por los tres botones. Primero, nos vamos aquí, vemos esta torre a la derecha entonces, venimos por acá, abrimos la puerta y tenemos que subir las escaleras. Entonces, subimos escaleras por acá hasta llegar al final. Llegamos al final, vemos esta luz de atrás y aquí arriba encontramos este nuevo botón de XP. Y listo, ahora sí nos vamos para atrás a la izquierda. Así que va, venimos aquí atrás a la izquierda entonces, vemos este arbolito. Aquí arriba encontramos el botón de Secret y de ahí nos vamos por aquí al frente. Así que a ver, al frente por acá, vamos por aquí donde están estas escaleras, subimos y de ahí a la izquierda vemos estas cajas negras y abajito esta cajita de regalo que sería otro botón más. Y nos faltaría solamente el botón de construcción que estaría atrás a la izquierda. Atrás a la izquierda, mirando para la izquierda vamos a colocar 9 pisos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 pisos. De ahí a la izquierda 11 escaleras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 escaleras. De ahí a la derecha 4 pisos. 1, 2, 3 y 4. Luego a la derecha 4 escaleras. 1, 2, 3, 4 escaleras. Y de ahí 8 pisos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y aquí entonces encontramos este otro botón más. Y ya tenemos más de 79.000 de XP. Le damos a tap y vemos que tenemos de 10 diamantes. Necesitamos en total 12 para canjearlos. Entonces lo que tenemos que hacer, nos vamos nuevamente aquí atrás a la izquierda. Y tenemos que construir hasta llegar al botón anterior, justamente. ¿Y por qué? Porque este es un botón repetible. Siempre va a permanecer activado a pesar de que lo presionemos una vez. Lo podemos presionar distintas veces y de paso que nos da más experiencia, también nos va a dar los diamantes que nos faltan. Entonces, venimos aquí a este botón de atrás a la izquierda, como pueden ver, es repetible. Y ahora sí, nuevamente vamos para este lado y nos enganchamos así súper rápido para encontrar ya lo que sigue del bug. Así que a ver, vamos por acá. Porque entonces, y como pueden ver, le damos a este botón y cuando pulsemos a tap tenemos ya los 12 diamantes. Entonces nos vamos aquí a la derecha donde está este muñeco de nieve, le damos a este botón y una vez que le damos nos dan la joya. Ahora sí, atrás a la derecha entonces, y aquí vamos en esta esquina a bailar. Y ahora hacia la izquierda lo intercambiamos y una vez que lo intercambiamos pues obviamente comenzaremos a ganar más experiencia. Ahorita tenemos 101.000, 104.000, 107.000 y así pues chicos, con las monedas que después tenemos que canjear y ahorita con la experiencia que nos está dando, la verdad que este mapa está dando muy buena cantidad de XP para seguir subiendo niveles en el pase de batalla. Es muy importante que agarremos todas las monedas porque esto nos va a servir sí o sí para después canjearlas y aumentar nuestra XP. Las canjeamos aquí a la derecha entonces y listo chicos, con eso ya bastaría. Más de 118.000 experiencia y así seguimos sumando. Más de 120.000 horas y casi, y ahora sí. Así que ya saben chicos, si les gustó mucho este bugazo y quiere ganar también muy buena experiencia, no se olviden de seguir todos los pasos y tampoco se olviden de dejar su like, de compartir y de suscribirse para muchísimo más. Nos vemos entonces, aunque también no se olviden de ser miembros del canal si quieren participar en sorteos y demás de Fortnite. Ahora sí, nos vemos entonces, chao, 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 chao.